saludos para todos, doctor García. Hoy tenemos un día verdaderamente fantástico, espectacular. Observe usted el cielo despejado. Me quiero morir de la emoción. Me recuerda aquellas tardes de enero en Toluca. ¿Qué escenario tenemos? Una de las principales sedes del fútbol en Asia, el Estadio Saitama. Ya empezó la acción, para que lo sepan. Y aquí la puede colar, pero al final no sucedió. Señoras y señores, ese es un ejemplo de lo que no se debe hacer en un contraataque. Estamos hablando de esas oportunidades que no puedes echar por la borda. Buscó el espacio. Está bien ubicado, sabe que tiene oportunidad. Y tenemos nuestro primer tiro de esquina. Pueden contraatacar si se dan prisa. Esto es lo que suele pasar. Bednarek. Frankowski. Ambos equipos están jugando con miedo y muy tranquilos. No se ve que nadie quiera atacar. Linetti. Va hacia el extremo izquierdo. Será de manos. No pudo conseguir limpiamente la pelota y es foul. Este será un balón muy disputado, sin duda. Un pase sin ton ni son, muy malo. Paulson. Quiere superar a la de Lewandowski. Qué gran oportunidad tuvieron en un muy buen pase. En efecto, el pase lo fue todo. Grandísimo control de la pelota. Frankowski. Va para el otro lado. El juego cambia de banda a banda. Sale a toda velocidad por la izquierda. Zielinski. ¡Hay infracción! El árbitro decidió solamente amonestarlo verbalmente por esa falta. No, no va a llegar esa bola. ¡Ahí va! ¡Qué atajadón de Runarsson! ¡El portero en el fondo! Esta no es una atajada cualquiera. Polonia consigue su segundo córner. El equipo rival sigue sin poder cobrar uno. Hicieron una jugada en corto. Un despeje, digamos, decente. Ya no hay peligro y ahora toca el contraataque. Qué rápido cambian las cosas. Pase filtrado. Es más orgulloso y no perdió esta pelota. Y aquí se terminan los primeros 45 minutos. Bueno, tal vez no sea el mejor de los escenarios para las emociones, pero creo que todos estamos de acuerdo en que ha sido un partido de alto nivel, sobre todo en el aspecto defensivo, ya que ambos equipos salieron indemnes de un encuentro muy cerrado, 0-0 al descanso. Extraordinario trabajo defensivo. No han perdido la concentración en ningún momento y han contenido muy bien los ataques del rival. Bueno, la gente para el complemento espera goles, doctor. Esto sigue 0-0. Everyone, please welcome our players.
Substitution for Poland, number 18. Una vez más a jugar. Number 24. Polonia ha sido claramente para mí el mejor. Sé que eso no se ha reflejado en el marcador, pero si juega como lo hizo durante los primeros 45 minutos, las cosas van a mejorar. Polonia emerge con algunos cambios en esta segunda mitad. Sí, el director técnico parecía estar preocupado. De ser así, es el momento perfecto para corregirlo. ¡La agarró sabroso! Está en fuera de lugar. La juega hacia la derecha. Grandiosa pelota. ¡Qué cabezazo bestial! Y despeja hasta el otro lado. Falso. Vaya partido cerrado, apretado, nublado el que estamos viviendo. No estamos viendo mucha acción por parte de los equipos. No veo muchos intentos de gol. Tendrán que acelerar la estrategia si quieren lograr algo. Falson. Esta carrera promete bastante. Aquí hay mucho peligro. Y bueno, el técnico realiza sus primeros cambios. Dudo que sea algo táctico o que tenga que ver con alguna lesión. Solo se trata de desear marcar un gol y mucho por lo que parece. Substitution for Poland, number 21. Coming on to replace him is number 13. Cash. Prefiere irse a la segura. Y ahí va una pelota larga. No, se la quitaron. Qué buena jugada. La juega a la derecha. El balón va por la izquierda. Cualquier gol se va a convertir en el ganador de este partido. Va a buscar el centro. Ambos equipos deben estar muy atentos al contraataque, conservar la pelota, ser paciente y, por supuesto, aprovechar las oportunidades. Filtrada. ¡Le pega desde ahí! ¡Es todo! Los técnicos se dan la mano al sonar el pitazo final. Ha sido un mal día para los delanteros de ambos equipos. Ninguno de ellos supo desbordar a los defensas rivales. ¿Cómo resumiría usted las acciones de este encuentro, doctor? Una actuación bastante mediocre en un encuentro que todos veíamos como una victoria fácil. Era difícil distinguir al equipo fuerte del débil. Parecían al mismo nivel. A nombre de Luis García, Cristian Martinoli les agradece su preferencia. Que tengan muy buenas noches. Doctor García, gracias por sus atinados análisis. Señor Martinoli, un placer, un gusto como siempre.